Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a la retroserie, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Bueno, estamos con Resident Evil 2, estamos con Claire en el laboratorio ya de Umbrella, ya sabéis, pasando las alcantarillas. Y bueno, hemos llegado por otra zona, vamos a organizarnos un poquito, lo primero de todo, organizarnos un poquito el inventario, ¿vale? Porque tengo aquí cosas, vamos a subir por aquí, por ejemplo... Interruptor para el ascensor. Vamos. Es que en esta habitación el baúl está en un lado y como habéis visto la máquina de escribir está en otro. Bueno, no sé si este va a ser el último capítulo ya de este segundo escenario o lo haremos en dos para que no sea demasiado largo. Vamos a ver, cartucho de tinta. Ya tengo 15, muy bien. Pues ¿esto para qué lo quiero? Para nada. A dejarlo ahí. Otra cosa no quiero. Tenía una hierba roja suelta por ahí, me suena. No, ya la combiné. Vale. Lanzagranadas, 33 disparos de llamas, además, sí. Sí, porque tengo aquí abajo de lanzagranadas, tengo ácido también. Ya, voy a llevarme el ácido, por si acaso. Así me voy a ir. Perfecto. Con tres huecos libres. Lo primero, en cuanto pueda, gastar la munición del revólver. Bueno, zombies y demás. Bueno, esta caja hay que bajarla aquí, así que la voy a dejar ya metida en el hueco del ascensor. No se me ha olvidado que en el capítulo anterior nos dejamos una sala atrás por ver. No os preocupéis. Vale, yo creo que ahí mismo. Ahí debería entrar ya. A ver. Diréis, ¿para qué has movido ese cajón hasta el elevador? Pues muy sencillo, ahora lo veréis. Hay una zona que no se puede alcanzar. A ver, puedes pasar por encima, ¿verdad, Claire? Espérate, que me parece que mejor me he quedado yo atascado aquí ahora porque no la he empujado correctamente. Por ahí no puedo bajar. Ahora no la voy a poder empujar. ¿A qué no? Tengo que empujarla un poquito más al fondo. Bueno, no pasa nada. Subimos otra vez. Espérate, porque a lo mejor ahora tampoco puedo empujarla para afuera. Porque la he dejado en un punto que yo creo que... Espera, espera. Telita, ¿eh? La he dejado en el peor sitio posible. Vale. Vamos a empujarla bien, correctamente, como debe ser. Vale. Por ahí no puedo pasar, ¿no? No hay hueco. Vale. Pues para otra vez lo sé. Dale otra vez al interruptor, Claire. Vale, vamos a ver. Por ahí puedo pasar. No me deja, ¿no? Vale, pues. Lo que hay que hacer es empujarlo un poquito para afuera. Vale. Ahí parece que no me deja más, vale. Directamente el juego ahí, como veis, me pone un tope. Ese es el punto donde tengo que llevarla. Ahora. Ahora sí. Venga, interruptor, lo pulsamos. Vale. Bueno, lo primero es sacarla un poquito más fuera. Eso es. Tengo que llevar hasta el pasillo que vimos en el capítulo anterior. Ay, qué pasa, que me está pegando, ¿no? Vale, ahí. Ahora otro poco por aquí. Sí. Tengo que dar un poquito más, un poquito más. Hasta que golpee la barandilla. Vale. Yo creo que ahí no me deja ya. Ya, eso es. Bajando el cajón hasta este punto ya tenemos acceso al balcón superior y ya podemos ir por ahí arriba. Vale. Bueno, pues esto ya lo tenemos colocado. Ahora bien, seguro el mapa. Nos queda por mirar, a ver, este cuarto que ponía, no me acuerdo lo que ponía, vamos a explorarlo, este de aquí.
de un elevador que no baja abajo, ¿no? Lo primero, pues ya sabéis, hacer una primera ronda viendo a ver enemigos y demás y despejando zonas. Vale, leakers, ¿vale? Sabía yo. Pues para los leakers, ácidos. Ya sabéis que el ácido a los leakers les hace mucha pupa. Antes de nada, voy a ver. Nada, vale. Lo que pasa es que no sé dónde está el condenado. Vale. Acércate un poco más. Que no sé si le voy a dar ahí, ¿eh? Bueno, voy a probar. Sí. Perfecto. Hay otro, ¿eh? Venga, salta. Has fallado, colega. Jeje, le he hecho la porrilla ahí, echando un pasillo para atrás. Vale, esto es lo que quería, despejar la zona de enemigos. Vale, pues si más adelante tenemos que volver aquí. Voy a mirar al fondo, a ver. Aquí hay algo. Esto parece el interruptor para encender el ascensor. Vamos a pulsar el interruptor. Vale, el ascensor tiene corriente. Correcto. Por aquí no nos detecta nada. Como veis, toda esta zona es totalmente nueva en este escenario. No nos probamos con lío. Bueno, genial. Pues ya, como líquido de momento no hay, voy a guardar el ácido. Vamos a llevar las granadas de fuego. Tengo un montón, 33, ¿eh? Estas es para las plantas. Ya sabéis que a las plantas les encanta el fuego. Bueno, antes de seguir por ahí, por encima del cajón, quiero explorar la habitación que me dejé atrás. Tenemos que subir otra vez. No quiero dejar de cosas, entonces voy a ir a explorar, porque es que realmente no recuerdo si en esa habitación hay algo interesante. Entonces, así salimos de dudas. Aquí por lo que veo no hay enemigos. Genial. Vale, es el ascensor, ¿no? Creo que es el ascensor al que acabamos de dar corriente. Correcto, ¿no? A ver qué nos dice aquí. La llave maestra es necesaria para abrir la ruta de emergencia. Vale, pues de momento por aquí no podemos hacer nada porque no tenemos la llave maestra para abrir la ruta de emergencia. Pero sí puedo subir el botón. ¿Qué hago? ¿Pulso o no pulso? Nos hemos dejado donde el... donde empujamos el cajón para investigar. Venga, vamos a darle. Lo bueno es que creo que puedo subir y bajar. Más que nada para... vamos a ir para echar un vistazo a ver dónde está Sergio. Vale, zombies, ¿no? Pues venga, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? A bailar, eso es. Venga, recarga. Sin munición. Pues ya el resto a la ballesta. Atrás, lagarto. Perfecto. Vaya masacre hecho aquí en un momento, ¿eh? Bueno, veo que hay un zombie, pero voy a entrar primero aquí. Voy a entrar porque si hay munición de pistola, gasto munición de pistola para tumbar a ese zombie. Quiero ir sobre todo pues a la plataforma donde estaba la locomotora, donde se quedó Sherry. Mira, aquí estoy viendo más cartuchos de llamas, ¿eh? ¡Ojo la cantidad de cartuchos de llamas que llevo! 31 ahora mismo. A ver si por aquí hay más. Manual de seguridad. Efectivamente, munición de pistola. Sabía yo que me sonaba que había munición de pistola por aquí. Nada por aquí. Mira, plantita verde. De momento la dejo, por si aparece alguna roja. Aquí no hay nada. Aquí, bueno, pues el típico cartucho de tinta. Que ya sabéis que yo los cojo todos. Que alguna vez me habéis dicho, ¿para qué coges tanto cartucho de tinta si no lo usas? Sí, cierto. Pero es... es más que nada alguna manía que tengo de ir acumulando ahí los cartuchos de tinta.
Bueno, pistolita aquí. Eso es. A ver. Este está durando mucho, ¿eh? 10 tirazos que ha durado, ¿eh? El zombie este. Venga, vamos haciendo. A ver, Sherry. La dejamos dentro de la locomotora, ¿os acordáis? Bueno, la locomotora o lo que sea esto. Sherry, where is she? Ni rastro de Sherry. A saber dónde de demonios está la niña. Bueno, pues imagino que estará un poco a su bola. Hasta ahora le ha ido bastante bien, ha sobrevivido. O sea que... Bueno, tenemos el ascensor, tenemos la ruta esta. Vamos a ir al ascensor de nuevo. No sé si había algún piso por encima o simplemente es ese de la sala de máquinas. Aquí. Vale, solo podemos subir y bajar por el mismo piso, por lo que veo. Muy bien, pues vamos donde la zona donde el cajón, ¿os acordáis? Lo tenemos colocado ahí ya. Interruptor para el ascensor. Vamos, Claire, que llegas. Eso es. Esta es la puerta que os decía. Vaya, sala de potencia. Cerrada. Necesito una llave para la sala de potencia. Una llave que no tengo, claro. Así que tenemos que investigar el laboratorio. Bueno, para que no sea pesado volver a subir y bajar otra vez en el ascensor, si os parece le hago un cortecito rápido al vídeo y ahora seguimos, una vez que estemos donde hemos acabado recientemente con los zombies. Bueno, cortecito rápido que lo hemos hecho al vídeo, ya estamos aquí. No hay otra ruta, así que tenemos que continuar para lo que es las estancias comunes del laboratorio. Esta zona ya la exploramos con el otro personaje, con Leon. Pero espero encontrarme novedades. Bueno, vamos a ver. Un gran sistema de interrupción automática que regula toda la potencia en el laboratorio. El fusible principal ha sido extraído y la potencia no está activa en algunas zonas. Vale, veo que tenemos que hacer otra vez lo del tema de los fusibles y demás. Bueno, vamos a empezar por aquí. Que es donde estaba la zona del fusible, lo primero para poner luz a todo este antro. Lo primero. A ver, amigos. No. Bueno. Vale, a ver. Bueno, primero la sala del fusible. Aquí, si no recuerdo mal, creo que en el escenario... Uno nos daba alguna cura. Un spray, por ejemplo. Enemigo o nada, ¿no? Por lo que veo. Vale. Sí, efectivamente, el spray sigue aquí también. Bueno, tengo dos espacios. Todavía no me preocupo. Bueno, esto imagino que será igual que en el otro escenario. Cogemos el fusible. Bueno, la caja de fusibles. Y la colocamos en el aparato este de aquí. Experimento de temperatura súper baja. Podría meter el fusible superconductor aquí si tuviera una caja de fusibles. Que la tengo. Thank you.
Muy bien, fusible principal. Ya lo tenemos con nosotros. Pues este hay que colocarlo, ya sabéis dónde, ¿no? Vamos a dar la vuelta por aquí. ¿Con eso qué conseguimos? Pues restaurar la electricidad en las zonas en las que ahora mismo esté cortada. Pues voy a ver si puedo entrar aquí. Puerta se abre con la tarjeta llave y aquí falta... Claro, no hay respuesta porque no le llega potencia, falta corriente. Bueno, pues no pasa nada. Ahora volvemos. Voy primero, coloco el fusible y vengo aquí. Bueno, pues ya tenemos corriente, ¿no? Vamos por aquí. Y a Serri, que no la tenemos localizada. La dejamos en esa especie de locomotora y ha desaparecido. Bueno, vamos a abrir aquí. No hay enemigo aquí. Está esta puerta de aquí, de la otra vez. Para entrar debe haber presente dos o más miembros del personal, iniciando la verificación secundaria de huellas. ¿Vas a seguir? Sí. No me va a leer porque no me he registrado, pero bueno. Vale, perfecto. Me lo imagino. Tengo que volver al pabellón de color rojo. Este sería el pabellón de color azul. Y registrar la huella dactilar. Como en el escenario A ya lo hicimos con Leon. Genial. Y ya seríamos dos personas. Por aquí. Aquí recuerdo que creo que me salían plantas, ¿no? Bueno, con las plantas les encanta el fuego. Y yo, como tengo 39 cartuchos de lanzagranadas de llamas, que se dice pocos, pues me voy a echar aquí a aprender aquí a todas las plantas que hay. A ver. Avance. No hay nada por ahí, ¿no? Vale. Abramos el postigo, lo primero. Plantitas, sí. Dos, concretamente. Muy bien. Venga, venid para acá. No creo que lleguen desde ahí. Estoy dando a ver si autoapunta, ¿crees? No, no autoapunta, ¿no? Ah, quemarse. Vale. Una ha caído. ¿No? No, han caído las dos porque le estoy dando a autoapuntar y no me autoapunta. Quiere decir que han caído las dos. Efectivamente. Echamos carrillas. Eso es. Bueno, vamos a seguir mirando por aquí a ver. Dos habitaciones. La otra vez entré por la del fondo y luego por esta. Vamos a seguir el mismo patrón. Vale, zombies. Atrás, lagarto. Mira, condenado. Si es que. Claro. Abre si te los encuentras de golpe. Quietos, chavales. Quietos, quietos, quietos y relajaditos. Os quiero. Quieto. Abajo. Vale. Mejor así, ¿no? Más tranquilos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Flechas. Pues muy bien, me vienen. Yo creo ya que el revólver nos ha acompañado gran parte de la aventura, por no decir prácticamente toda. Me parece que se va a quedar ya en el baúl, ¿eh? A ver, esto ya lo leí. Estupendo, manual de seguridad. Pulverización de gas anti-bow terminada. Vale, pero no me deja activar nada, ¿no? Vale, muy bien. Mira, brilla algo que es... A ver, cógelo. Eso es el registro de usuario. Web y ninguna, vale. Esto ya lo habíamos visto también anteriormente en el otro escenario. Hay muchas cosas comunes, como podéis comprobar. La tarjeta llave, genial. Ya puedo abrir la puerta esa que me había dejado. El cadáver de un investigador. Parece que tirado fuel oil por todo el lugar. Y yo no tengo el mechero aquí. Bueno, pero voy a probar a hacer una barbaridad. A ver si cuela. A ver. No sé, creo que no va a colar, pero bueno. ¿O sí? No, no ha colado. Ahí necesito el mechero. No vale intentar pegarle un chascarrillo con el lanzagranadas. Tengo que ir a un baúl, ¿vale? Pues necesito el mechero. Pues al mechero. Pues venga, al baúl iremos. La puerta de aquí seguramente está cerrada. Por lo menos en el escenario A creo que está.
superficie que cerrada, ¿no? Sí. Vale, ya había unos leaks. ¿Otra planta? A arder. ¿Solo hay una? Sí. No, hay otra. Como sin vergüenza. Vale, hasta luego. Vamos a seguir por aquí. Tengo mucha munición de lanzallamas. No hay. Vamos, de lanzallamas, de las granadas de llamas. Lanzagranadas. ¿Otra aquí? Pues nada. Genial, ¿eh? Me lo estoy pasando pipa con vosotras. Vale. Vamos a coger estas dos hierbas. Y esta otra. Pero de momento. Tengo granadas explosivas también en el baúl, ¿eh? No me acuerdo. Bajemos. Vale, aquí no hay enemigos. Está la planta gigante esta. Ya en el escenario A no nos hizo nada. Aquí tampoco. Necesito un baúl para conseguir el mechero. Necesito. Y aquí creo que es el Likes, ¿verdad? A ver. Si disparo, no le voy a dar. A ver. Tienes que moverte un poquito más. Espérate, a lo mejor con la ballesta puedo malgastar un disparo, a ver si no me autoculta. Quieto, vente para acá. Genial, te tengo a tiro ya. Va, está bien. Joder, pero es muy lento y muy torpe. Nah, para los leaks esto no me complico. Ácido, fuera. No les doy más con las granadas de llamas porque son una puñetera mierda. Eso es. Perfecto. No sé si queda alguno más. Están todos tronchados. Vale. Bueno. Vale. Voy a coger una de estas. Hierba verde, muy bien. Mezclamos hierbas. Hacemos hueco en el inventario. 3 de ácido. No me vendría nada mal conseguir alguna más de ácido. Bueno, aquí imagino que habrá que conseguir el disco. El disco MO, ¿no? No lo pondrá. A ver, mira. El postigo está sellado firmemente. No, pues no, ahí no lo deja. Cuidado que a lo mejor no sale otro por aquí. No, era la vuelta. Vale. Bueno, aquí tenemos un baúl que voy a aprovechar yo para coger las granadas explosivas para los leakers. Que es lo que le voy a dar. Es con lo que le voy a dar a partir de ahora. Y ya la ballesta la termino de gastar con el resto de zombies que vea. Vale. Aquí se consigue el mapa del laboratorio, ¿no? Vamos a ver, el revólver no lo voy a llevar. El revólver se queda ahí. El mechero, como luego tengo que subir y volver a pasar por aquí, pues también. Esto lo voy a cambiar por esto. Y el spray lo voy a dejar arriba también. Voy a llevar una hierba sencilla. Y me voy a llevar sobre todo las explosivas estas, 18. Voy a guardar las de ácido por si no sale Mr. X o algún jefe. Perfecto, pues así nos vamos. Voy a terminar de explorar los laboratorios. Conseguir dar mi huella digital en el sistema, dar de alta en el sistema. Aquí no sale ningún leaker, no. A ver, primero vamos. Sabía yo que había una hierba roja por aquí. Si tengo problemas, la uso. Por aquí. Vale. ¿Vas a usar la llave de la caja de armas? Sí. A ver qué tenemos. Bueno, no está nada mal. Ya dije que no sé si me daban algún arma más.
Vale, pero me han dado 12 de lanzagranadas, que ahora voy a sumar 30 ya, Si de pronto, 30. Bueno, si me salen zombies, los despejo, pero echando leches con la ballesta. No me voy a comer. No sé si voy a comer aquí. Sí. Vale, genial. No sé dónde se ha apuntado, Clay. Vale, se ha caído, pues se ha cerrado la puerta. A ver. A ti. A ti. A ti. Cuidado que nos coge, Claire. Abajo. Lo bueno de la ballesta que tiene, sobre todo con los zombies, cuando le das con el triple virote, es que los tiras al suelo. Eso está muy bien. Perfecto. ¿Todo despejado? ¿Sí? Vale, vamos a investigar por aquí. Varios productos químicos. ¿Qué tipo de experimentos han hecho aquí? Pues imagínate qué tipo de experimentos han hecho aquí. A ver, ahí brilla algo que me gusta mucho. ¿Qué es? Pues es la llave de la sala de potencia. ¿Os acordáis que vimos la sala de potencia? Era esa puerta enorme que estaba al subir por el cajón que empujamos por el elevador. Nos hace falta esto. Vale, genial. Una máquina para investigar la vacuna. Muy bien. Bueno, pues aquí está todo despejado. Así que aquí de momento no hay que mirar nada más. Tenemos que ir donde nuestra amiga la polilla. ¿Os acordáis de la polilla? No sé si a la polilla abatirla con flechas o con directamente el lanzagranadas, porque tengo un montón de munición. Pues sí, el lanzagranadas. Es que tengo un montón de munición. Sumo 30, 20, 60 disparos del lanzagranadas. Se dice pronto, ¿eh? Vale, con la tarjeta llave además podemos entrar. Vaya, no está la polilla, se supone que... Ah, sí, sí está. Ay. Bueno, ha durado bastante, todo se ha dicho. Y esto es mejor... Apuntar. Eso es. Como comprenderéis, hay que hacerlo así. O esto o ballesta. A ver, ¿qué pasa que no ves el ordenador? Ahí. ¿Vas a trabajar en el ordenador? Sí, claro. Registro de personal de la sala de experimento cultural. Cultural. Accediendo. Vale, pues el nombre de usuario será West. Invitado, significa invitado. Registre su huella dactilar. Regístrala, Claire. Registro terminado. Registro válido, ya sabéis, el registro invitado es válido 24 horas. Genial. Vale, aquí no hay nada más para coger. Vale, pues estupendo. Atentos a posibles encuentros con leakers. Genial. Y Sherry sin aparecer, ¿dónde estará? Bueno, vamos a ver. Creo que puedo tirar hasta el baúl de arriba. Vaya, vaya, Annette. Annette. ¿Dónde está Sherry? She's never even heard of the G-Virus before. Which room? Tell me. Sherry! No! Annette! The sample's inside the pendant Sherry's wearing. Vaya, vaya, vaya. Así que la muestra está dentro del colgante que lleva Sherry, ¿eh? Bueno, hay que equiparse, que está Mr. X ahí, peleón, ¿eh? Vamos a ver.
ver. Pues es que como voy, voy bien. Llevarme nada más, lo único, el mechero. Para la sala esa. Lo único. Bueno, yo creo que sabes lo que vamos a hacer, amigos. Hoy que es un poquito más corto el capítulo. Y no quiero seguir tampoco hasta el final para que no terminemos del todo. Lo vamos a dejar en este punto. Y ya, pues, un último capítulo para Resident Evil 2. Este es el sexto, pues, al final han salido 7 capítulos. Van a salir 7 capítulos como en la historia de Leon. Yo pensé que iba a ser un poquito más corta, pero no. Bueno, pues nada más, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado. Mandaros un saludo y ya os cito al último capítulo de Resident Evil 2, escenario B, con Claire. ¿Vale? Un saludo, ya sabéis, os seguimos viendo por el canal.